Hola, soy Kiktos1912 y sean bienvenidos a este video de Pokémon Pinball Rubí y Zafiro. Pues bueno, gente, ¿qué tengo que decir de este juego? Fue parte de mi infancia. Y es curioso porque yo no tengo el juego. Bueno, ahorita sí, pero quien tenía este juego era mi primo. Y recuerdo cada que lo iba a visitar, nos poníamos una de vicio a este juego. De hecho, mi primo pudo completar la Pokédex y madre mía que se la rifó. Neta, el juego está vacío. La verdad es que lo tenía, jugué unas cuantas partidas, pero lo había borrado y hace poco lo volví a descargar solo para un video en este canal. Porque, oh, esta es, no sé, esta es como mi infancia. Ok. Vale, ya recuerdo. La verdad es que, ¿qué les puedo decir? Este juego la verdad es que es muy completo. No recuerdo si salió primero. No, primero salió el juego de Rubí Zafiro y luego salió este Pinball. Y bueno, pues quien no ha jugado Pinball no sé qué hace aquí. Debería de ir a jugar Pinball, ya que yo considero que Pinball, Pac-Man, Tetris y Super Mario Bros. Son los juegos que todo mundo debería de jugar. Ya que pues es como la cultura en los videojuegos. Bueno, parte. Hay uno que otro juego que seguramente se me está escapando, pero bueno. Ok, consigo la ayuda de Pichu. Oh, sí, Pichu. Perfecto. Y bueno, creo recordar que en Game Boy Color sacaron un Pokémon Pinball anterior a este. Ok, no quiero desactivar esto, así que gracias. Y bueno, la verdad es que las partidas aquí son muy entretenidas, la verdad. O sea, no sé, es muy divertido estar aquí. Ok, ahora vamos a ir por un Pokémon huevo. Así que prepárense porque vamos a capturar a... ¡A Bacon tan rápido, en serio! Ok. Bueno. Ahora, si no me equivoco... ¡Ah, no! Porque ahorita está el Pokémon huevo. Porque cuando vuelves a meter el... Ahí está. Muy rápido. creo que es captura instantánea. Creo. ¿Será? Sí, Bagon ha sido capturado muy bien. Muy bien. Conseguimos todos estos puntitos y seguimos. Estoy jugando esto desde la Wii U, ya que la Wii U tiene muchos juegos retro, la verdad. Y bueno, ya este juego fue parte de mi infancia, entonces pues dije, ¿por qué no jugarlo? Ahora, vamos a golpear esto y con esta cosa... ¡Ah, perfecto! Upgradeamos o subimos de nivel a Pokébola. Ahora es una Grid Ball o una Super Ball. Okay. Ahora, tenemos que meter la Pokébola en la boca de Sharpedo para que nos dé automáticamente un Pokémon y la cagué. Creo que debí de haber dejado que rebotara más y posterior a eso que volviera a subir y luego le doy la cosa esta. Bueno, pienso hacer dos partidas, una del tablero de Rubí y otra del tablero de Zafiro. Ahí está. Y posterior a eso yo creo que ya vamos a dejar el video. Ok, ese Pokémon que es Cascun. No, es este Magwell. No, es Rhyhorn o Lyron, uno de los dos. Es Rhyhorn, ya lo vi bien. Ok. Rhyhorn. Y perfecto. Oh, sí, ¿sabían que Rhyhorn tiene el mismo sonidito que Charizard? ¿Y que Mew? O Mewtwo, no recuerdo. Bueno. Vamos entonces a capturar al buen Rhyhorn. Pim, 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 pim. Y listo. Tenemos a Rhyhorn. Bueno, me adelanté yo, pero vamos a Rhyhorn, es lo que importa, es lo único que importa. Y a los tres Pokémon creo que vamos contra un jefe, si la memoria no me falla. Así que vamos a ver. Puedo ir a la tienda, pero de aquí a que le atine. Ya me cansé de darle a la hoja de Chikorita. Ay, desactivé esto, desactivé al Makuhita. Oh, miren, ahora son Lotats. Ok. Ya no son Chinchou. Y bueno, yo soy muy fanático de Pokémon. De hecho, recuerdo que en mis años de primaria, de vicio, me sabía del 1 al
500 y cacho de memoria. O sea, tú me ponías la pura imagen y yo te decía el nombre del Pokémon sin problema. No necesitaba pistas ni nada. Ahorita tristemente me he desconectado de Pokémon y pues ya algunos nombres creo que ya se me fueron. Pero pues algún día lo intentaré. A ver si todavía puedo... A ver si todavía puedo hacer un buen reto de a ver cuántos Pokémon me sé de memoria. Ok, ahí está, vamos a la tienda. Ah, evolución. Ok. ¿Puedo evolucionar a Bagon o a mi Rhyhorn? Voy a evolucionar a Rhyhorn solamente porque Rhyhorn pues ya no tiene otra evolución. En cambio, Bagon sí tiene otra evolución que vendría siendo Salamence. Y no importa. La verdad es que... pues solo estoy jugando por diversión. Ok, está ahí metida. Entonces tengo que meterla justo ahí casi. Ahora sube. 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 Oh, no puede ser. Muy bien. Gracias a la ayuda de Pikachu. Pikachu me ha salvado la bola. Y de hecho, si no estuviera cargado, no me lo hubiera salvado. Por eso es importante cargar a Pikachu. Ok. ¡Oh, Dios mío! A ver, venga. Bueno, no importa. Tengo a Latios, que es mi Ball Saver. Ok. Y ahora. No. Si usas mucho el botón R, no recuerdo si te reducían el tiempo del Ball Saver o de plano te bloqueaban. Te bloqueaban los panelcitos estos. A ver. Esto va a ir con este Nuzleaf. Pero, no latino. O sea, ya preparé el otro huevo y no puedo conseguir la última X de evolución. Ok, a ver. Vamos, vamos. No latino. Y me quedan 30 segundos. Es que esto se hace de arriba. O sea, tengo que meter la bola por ahí y de esa forma que caiga. Porque así va a estar muy difícil y ya vale. Ok. Ah, qué mala suerte. Pero bueno. Ok. A ver. No puedo comprar mucho. Voy a guardar el dinero. Sí, ya sé que me costó mucho entrar a la tienda para que no la use, pero necesito guardar el dinero. Ok, estoy a un golpe de hacer que un huevo nazca, así que voy a tratar de meterlo. Ay, que no quiero nada. Entonces, necesito concentrarme para meter la bola en lo que vendría siendo el hatch. Así que vamos a ver. Vale, sube y... ¡ahora! Casi, casi me sale. Ok. Ahorita Sharpedo no tiene ganas de darme un Pokémon. No importa, Sharpedo. Ahí está. Vamos a ver qué Pokémon van a ser. Y van a ser un... ¡un Plusle! ¡Qué bonito! A ver, va. Vamos, hay que capturar al bello Puzzle. Toma. ¡Ah! ¿En serio lo fallé? A ver, va. Toma, uno. Creo que solo necesito dos o tres golpes. Dale. Espero darle. ¡Ahí está! ¡No puede ser! Se movió justo al momento. Ok. 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 Tengo mala suerte. Ahí está. Gracias, partido. Ok. Vamos a ver. Y consigo... A Puzzle. Y... con esto... puedo desbloquear un bonus. Ok. Vamos al bonus. Nada más para... ay, no, este no, por favor. Este es terrible. Terrible. Ok, lo que hay que hacer es que hay que golpear el árbol. Tenemos que coger los lentes de Bon. Y con esto vamos a...
a descubrir a Kikleon. Ok, está escondido allá arriba y se me fue. Ok. Rápido, rápido, rápido. ¡No seas tonto! Rápido, rápido. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Toma. Y rápido. Ok, perfecto. Ahora. ¡Ahora! La cagué, ¿en serio? Toma y toma. Perfecto. Toma. No. ¡Ah, carajo! Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. ¡Ah! Y bueno, gente, ¿ustedes han jugado alguna vez este juego o han jugado el Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda? Y no, no estoy contando a Rubí Omega ni a Zafiro Alfa. Solo estoy contando a los originales. A Pokémon Rubí, Pokémon Zafiro y Pokémon Esmeralda. Yo personalmente jugué el Pokémon Zafiro, me acuerdo que me lo regaló un amigo. ¿Qué pasó? Ah, claro, gané. Pero bueno, un amigo me regaló el Pokémon Zafiro. Recuerdo que era pirata porque no se guardaba. Entonces, pues tenía que... Yo para guardar lo que tenía que hacer era que cuando acababa de jugar tenía que dejar el Nintendo DS prendido. Sí, yo jugaba Game Boy en Nintendo DS. Ya que tenía el Nintendo DS que era compatible con los juegos de Game Boy. Entonces se parece que gracias a esa consola yo tenía Game Boy y Nintendo DS. Oh, miren, me hice con el segundo récord. Vamos a poner mi nombre. Entonces es Q. Y bueno, un amigo me regaló el Pokémon Zafiro. Y recuerdo que un primo me prestó el Esmeralda. Y me prestó el ¿cómo se llama? No, el Rubí no lo conocí. No, nunca lo pasé. Y bueno, vamos a jugar entonces al Zafiro. Y listo. Wow. Hace mucho no jugaba aquí. O sea, me pareció todo nuevo esto. Pero bueno. Lo importante es que... Ah, bueno, y les digo. Les sigo contando desde Johnny. Sí, yo jugué esos. Y luego un primo me prestó el verde hoja y el rojo fuego. Ella... Así jugué toda la tercera generación. Yo se podría decir que sí jugué toda la tercera generación, los 5 juegos. Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja. Yo catalogaré mi favorito como el Esmeralda. Es que creo que en el Esmeralda se podía capturar a Groudon y a Kyogre. Y eso a mí me encantaba. Ok. ¿Qué otro pondría como mi favorito? De Rojo Fuego y Verde Hoja pondría a Rojo Fuego porque me fascina Charizard. A grado de que es mi main en Smash y ¿cómo se llama? Y en Pokémon Tournament fue el primer Pokémon que mainé. Ahorita ya mainé a Pikachu, ya que me parece un poco más veloz. Ok, no recuerdo ese zigzag que la chingada que no quiero. Ok. Ahora, no puede ser, en serio, qué tonto soy. Creo que abrí la cosa esta un poquito antes de tiempo. Sí, vale, vamos. Ok, no recuerdo cómo se abrió el huevo. Creo que había que meter la Pokébola varias 3 veces para que se desbloqueara el huevo. Para darle la batería suficiente para que nazca. Ok, ese Pelipper, creo que dejaba un huevo también. O no recuerdo qué hacía, Pelipper. Bueno, sí, yo tengo mucha mala suerte en este tipo de juegos. Los Mario Party, los Pinball, no sé, tengo muchísima mala suerte. Por eso es como de, no me lo tomen en cuenta. Ok, adiós. Ah, me hizo la finta, buena esa, calamardo. Ok. Ahora, tengo la tienda desbloqueada, así que no se va a desbloquear nada. Ahora, vamos a Tech. ¿Qué es eso de Tech? No recuerdo que era Tech. ¿Será lo de Pikachu? Sí, ese panel es de Pikachu, pero ¿por qué el Tech? No sé qué es Tech. Está Catch, Mart y Evolución. Ok. Adiós. Es el ave secuestra Pokébolas. Ok, ahora. Vale. Muy bien.
Ok, yo estoy acá farmeando puntos tranquilamente. Jajaja, lol. Unos cuantos puntos gratis no le hacen daño a nadie. Es que la surtidora de puntos. Ok, me falta pasar una vez por ahí. No puedo comprar nada. Vámonos. Ahora, ahora. Un Seedot más. Vale. Vale, otro Seedot. ¿Por qué no? Digo, no soy feliz sin mis Seedots. Ah, ¿en serio tengo que pasar cuatro veces por ahí? Hay 10 rayos. Ok, esto se ve un poco difícil. Pero no imposible. Y vamos. Ok, unos cuantos golpes de Pokébola. Y ahora. Muy bien. Muy bien. Ok, vamos bastante bien, la verdad. No me puedo quejar. Y bueno, me distraje un momento con mi perro. Ok. Vale. Yo recuerdo que esa máquina, la que está cuidando el huevo, con esa máquina se hacían los poquelitos, los dulcecitos de la tercera generación. Travel. Ok, no. Sí, les digo, yo le invertí unas cuantas horas a este juego. Ya, Dios mío. Pero en esto vamos a cambiar de región. Va a llegar Bold Beauty Illumineyes. Uno de los dos. Va a llegar Illumineyes. O Illumineyes, algo así. Y bueno, ahora nos cambiamos a una región rocosa. Por lo que es la hora en la que van a salir Pokémon de esta planicie, como de montaña. Y creo que presionando R... No. No recuerdo cómo se activaba el Zigzagoon. Ok. Oh, miren, me pregunto quién será. No lo sé. Es una Pokébola con brazos. ¿Será Voltorb? No, es Geodude. Ok, entonces vamos a hacerle para arriba. Ok. Acá llegar al bumper es un poco más difícil. Porque tenemos un poco más de obstáculos. Como pueden ver. Ahora. No. Ahora. Ahí está. Hay solo uno, en serio. Y ahora. Y ahora. Ok, creo que me falta un golpe. Uno. No, me faltan dos. Ah, no, ya. Ahí está Geodude. El buen Geodude. Ahí está otro. Y nada más me faltaría un golpe. Ahí está. Perfecto. Con esto hemos capturado al buen Geodude. Wow, su sprite era muy feo. ¿A ustedes les gustaría un Pokémon Pinball en Switch? Ahorita se me viene ocurriendo la idea. ¿Se imaginan todo esto en 3D? No manches, estaría muy padre, la verdad. Ah, el buen Pokémon. ¿Ustedes qué cambios le harían a la franquicia de Pokémon? Yo el único cambio que le haría sería que ahora los Pokémon los haría con el estilo de Pokémon, o sea, un estilo más realista. Porque, no sé, a mí me encantó mucho ese estilo que usaron. Y, no sé, me gustaría mucho que todo Pokémon fuera así, con el estilo de Pokémon. Que dejaran un lado el lado infantil y piensen más en... Eso suena como una aspiradora. O como el modem de los modem de antes cuando lo conectabas a internet. Ok. Chimeco. Ah, pero bueno, como les decía, a mí me gustaría que Pokémon ya usara el estilo de arte de Pokémon Tournament, que usara un estilo mucho más realista, mucho más... No sé si decirlo realista o más HD. No sé, a mí el estilo de Pokémon Tournament me encantó. Entonces me gustaría que ahora Pokémon usara ese estilo. No sé, es como mi sueño, mi deseo. Espero que algún día se cumpla. O sea, que hagan una sección de Pokémon para niños que usen el estilo actual. Y que el nuevo Pokémon use el estilo de arte de Pokémon Tournament.
Porque no creo que el juego de celulares que sacaron apenas del Pokémon Babies, pues no creo que a los niños les guste, porque los niños prefieren el Pokémon que está actualmente. ¡Oh, oh! Así que eso hacía Zigzagoon. Ok, lo desperdicié porque lo presioné a lo tonto. Pero bueno, tengo más tiempo para salvar mi Pokébola. Y me estoy dando cuenta que ya es la última. Y viendo el tiempo que llevamos, quizá ya sea la última Pokébola que veamos. Y ahora, sube. Muy bien, activa Pelipper. Ok, va uno. Ahora, sube. Sube. Muy bien. Sube. Ok, con cuidado. Uy. Ahora, sube. Perfecto. Aunque solamente estoy haciendo puntos. Pero bueno. Ok, voy a viajar otra vez, ¿en serio? ¿Otra vez? Se acaba de viajar, güey. Ahora. Ah. Y ahora. Nope. Pero bueno, ya le di la segunda vuelta a lo que viene siendo el huevo. Y listo. Ahora sube y vámonos de viaje. Una tercera vuelta, perfecto. Sube. Y ahí está. Vamos a viajar a donde nos lleva Illumise. Nos lleva al Bosque Encantado. Vámonos al Bosque Encantado. Y ahora. Ok. Y... oh, perfecto. Vamos a ver quién sale del huevo. Y... oh, Snorlax. Muy bien. Vamos entonces a rescatar al pequeño Snorlax. Primero que se deslice la resbaladilla. Y... vamos. ¡Uhú! Vamos a golpear al conito con mi Pokébola. Y ahora... creo que la cagué. No. Vamos. Eso. Escúpelo a Snorlax, por favor. Ah. Vale, vamos. Ahí está. Perfecto. Capturamos a Snorlax. Y uno más para mi Pokédex. Uno. Dos. Nada más dos. Bueno. Bueno. No está nada mal. Y listo. Ah, miren. Está el bonus de Tuskull. Ok. Esto no recuerdo cómo era. Creo que uno era falso. No. Ah, creo que hay que golpearlos hasta el cansancio. O solamente hay que encontrar el verdadero. Es que le estoy dando a los clones. Si se dan cuenta, el que está en la esquina superior de derecha no lo... ah, ok. Creo que hay que golpearlos hasta el cansancio. Ok. Creo que tengo que darle cuando se está riendo. Ok. No estoy entendiendo nada. Y creo que no estoy progresando. No recuerdo qué se tenía que hacer acá. Vamos, vamos, vamos. Me tengo que apurar. Ok, ahora va a salir Dusclops, en teoría. Sí, ahí está, Dusclops. Toma. ¡Ah! Se tragó mi Pokébola. Vamos. Ataque. Ok, hay que darle por arriba. Ya entiendo. Vamos, 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 hay que darle por arriba. Ahí está, qué buena. No. Dale, dale. Ok, hay que darle por arriba. Toma. Toma. Perfecto. Y me quedan 27 segundos. Toma. ¿Y ahora qué? Ah, lo pasé, perfecto, qué buena. Soy bien chido. Ok. El maestro del pinball. Y vámonos, entonces. Start slot. Vamos a ver qué consigo. Que ya no me queda mucho tiempo. Solo 5 minutos. Ahora.
Ok, otra vez. Bueno, gracias, Hexagon, supongo. Y vamos a entrar por acá. Ok. Pues bueno, gente, de antemano les digo que espero que les haya gustado este video de Pokémon Pinball, Rubí Zafiro. Ahí veré qué videos les traigo para un futuro. Así que ustedes sean pacientes y espero disfruten el contenido que se avecina. Y pues bueno, gente, pues yo creo que ya me lo voy a cerrar el video. Así que pues bueno, gente, espero se hayan divertido en este video. Y bueno, gente. Oh, miren, una última captura. Bueno, ese sí es Silco con un casco, uno de los dos. Ahorita les digo quién es. Es Cascun, porque Silcoon es como que más blanquito y tiene el ojo cerrado, y Cascun es como morado y tiene el ojo abierto. Ok, ahora tengo que salir de acá porque yo creo que con estos golpes ya habría el Cascun. Ok. Está más que claro. Pues no, era Silcoon. Ok. Y ahora. Y ahora. Ok, no, ahora sí. Gracias. Gracias, Pulosimino, por haberme abierto las puertas para capturar a Silcoon. Ok. Ok, otro slot, en serio. Bueno, a ver si ahora sí uso bien a Zigzagoon. Pues no, porque ya lo desactivé. Vamos a ver. Y ahora Big. Oh, miren, ahora tengo a Pichu. Pichu. Ok. Gracias, Pichu. Te lo agradezco. Pues bueno, gente. Creo que ya es hora de. Ya menos se acerca la hora de dejarnos morir. Quiero ver si muero legalmente o si pierdo. No entiendo por qué ahorita. No, porque en todo el video perdí tontamente y ahora que estoy haciendo como dejándome morir indirectamente, ya no muero. O sea, no tiene sentido esto. ¿Será que este mapa sea más fácil? O no, es que no lo entiendo. A ver. Si le atino a la evolución. ¡Atínale a la evolución! Vamos, vamos, hay que entrar a la tienda a evolucionar. A ver. No, no latino. No latino. En serio, uy, casi. ¡Ah! ¡Casi! Creo que si hubiera presionado este botón, entraba automáticamente. Y tenemos el rescate de Pikachu. Ah, miren, sigue cargado, qué raro. Ah, creo que cuando está Pichu son los dos. O sea, es todo el tiempo, o no sé. A ver. No, ya intenté evolucionar a Raihorn y no se pudo. Ahora voy a intentar evolucionar a Snorlax. Vamos a ver si se puede. Ok. Al parecer estas letras están más fáciles. Ah, casi. A ver. Vamos, no me gustaría irme sin mostrar una evolución. Ahí está. Sí, esta evolución definitivamente está más fácil. ¿Se imaginan que pierdo? Bueno. Pues voy a mostrar la evolución cómo se ve. Evolución, 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 evolución. Me acuerdo que siempre de chiquito cantaba eso. Era bastante estúpido. Pero bueno, a mí me causaba diversión. Y sí, nos dan una chingomadral de puntos. ¡Kyogre! ¡Ya tan rápido! Bueno, batalla de titanes, supongo. ¡Wow! No manchen en que vamos a combatir oscuras. Ah, no. Solo era la tinta. Y ahí está el buen Kyogre. ¡Batalla legendaria! ¡Vamos! ¡Oh! Ok. Con cuidado. Con cuidado. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Libérate! 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 ¡Pokébola! Ahí va de nuevo. En serio, qué tonto soy. Ok.
Vamos a detener la bola. Aquí. Ok. Venga. Vamos. Toma. Y toma. Ah, no le di. Ok, hay que darle al cuerpo completo. Y en serio, se me atoró, qué mala suerte. Vamos. ¡Órale! Es para hoy. Ay, venga ya, voy a perder unos cuantos golpes. ¡Ay, se me fue! Eso me va a multar. ¡Apúrale! Vale, vale. Toma, toma, qué buena. Venga. Tuna. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Y ahora. No puede ser. No, esto no me está yendo muy bien, pero no importa. En serio. No puede ser. Ok, la voy a detener acá. Ahí va. ¿Vale? En serio, se me fue por el centro. Qué mala suerte. Venga. No voy a perder esta batalla. Ya se los digo. O bueno, puede que sí. Vamos, 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 vamos. Y sí, puede que escuchen el machoqueo de botones que estoy haciendo, pero... No, no puedo perder. O sea, no puedo perder. Vamos. Hay que tener... Oh, venga ya. Venga ya. Ok, va a salir acá. Muy bien. Toma. Toma. Ay, se me va a caer, en serio. Y al momento de salvarla... No, ni siquiera pude salvarla. Toma. ¡Ahí está! ¡Lo vencí! ¡Excelente! Muy bien. Pues bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Soy Kiktos1912 y nos estaremos viendo... Hasta la próxima.